Continuamos con más de SPK Espectáculos. Señores, se especula demasiado, pero en este caso yo creo que la especulación, vamos a ver qué pasa. ¿Qué? Porque cuando TMZ da todo y lo da correcto. Sí. Ben Affleck, bueno, inició contacto con J-Lo, pero ahí dicen que se fueron a estar vacaciones juntos. Pero hay fotos, no creo que, de hecho. Eso no es especulación, mi amor. Sí, hay fotos. Hay una foto de ellos, ya juntos. En el hotel y de hecho montándose en el jet privado. ¿Tú no la viste la foto de ellos? Pero mira, señores, pero es que... No, no es esa. Sí, no, porque ese vieja. Ese vieja, ese vieja, mi amor, yo tengo la de ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué, y qué será? ¿Será que J-Lo quiere recuperar el amor de Ben Affleck? A lo mejor, tú sabes que yo leía en una publicación esta mañana que hacían la siguiente pregunta. ¿Qué usted opina acerca de si Jennifer López le da una oportunidad a Ben Affleck? No, ¿a usted qué le importa? Ella la que sabe. Primero, mira, J-Lo no tiene necesidad de que de emparejarse. No. Es una. Dos, sería como un capricho emparejarse con Ben Affleck. Lo que pasa es que ella no le gustan los sabadazos. Ella le gusta su mante fijo. Míralo ahí. Sí, de verdad, yo creo en eso, que Jennifer López no le gusta su sabadazo, sino su mangue fijo. Ay, mi amor, míralo ahí. Eso para dar de qué hablar. Dale, enfoca eso. Mi amor, cuánto amor. Para dar de qué hablar. Eso para dar de qué hablar. Entrelaza los brazos entre los de él. Qué fina. Ay, pero con Batman cualquiera se muda en la baticueva, mi amor. Te lo digo yo. Ay, qué rico. Ahora, no creo que ya sea, no creo. Sí, mira. Ya, yeah, sí, heavy. Si existe la cercanía con Ben Affleck, vamos a poner que sea como un encuentro de panas. Ay, no me digas. Sí, porque qué. Cuando yo me quiero juntar con un pana, yo me junto contigo. Y tú y yo nos vamos de vacaciones. Esto está muy moderno, Ivonne. A lo mejor es un encontronazo. Ay, pero yo voy a llamar. O a lo mejor ellos están dando de qué hablar para después sacar una película juntos. Yo voy a llamar a un ex también, mi amor, y voy a ir a Montana. O no me voy a ir tan lejos, a Punta Cana. Y entonces me voy de vacaciones por un par de días. Y voy a hacerme fotos así entrelazadas. Sí. Y en un chaylog en la playa. Y tú dices al lado de copiloto. Desahogándome con este copiloto, ya que el piloto me dejó caer el helicóptero. Uy. Va a seguir. Esto como que se extendió. No, señores, te estoy diciendo a ti, están tirando y no se la están llevando y no son las cinco. Me estoy tirando y no de paracaídas. Desde que comenzó, esto es bomba y bomba. Sí, pero en este caso, señores, según afirma TMZ, Ben Affleck escribió un correo electrónico a Jennifer sobre lo hermosa que se veía mientras filmaba la película. Luego de esto, apareció por ahí este fue asunto. Que fue. Ay, él se tiró por correo. Mira, él vio que venía algo, porque acuérdate que se venía ventilando en esas semanas cuando ella estaba aquí en República Dominicana durante el rodaje, que ella estaba dejada de Alex. ¿Te acuerdas? Que ese fue el primer rumor y después dije, no, qué mentira, que volvimos. Él tiró ahí, él dijo, ay, papá, después de 17 años ahora, vamos a terminar lo que teníamos que terminar. Lo que empezamos. Claro, porque acuérdate que en ese momento ellos se dejaron casi casándose casi prácticamente. Casi casándose, sí. Bueno, ahora, se quedó con el anillo puesto prácticamente. Sí, fue así. Sí. Y ellos estaban casi casándose y de repente... Este le dejó el anillo puesto y Alex Rodríguez le dijo, ¿y el anillo para cuándo? Ah. No, él se lo está pidiendo ahora. Le dijo, mami, yo te lo puse, ¿el anillo para cuándo? Que tú no lo vas a saber. Ah, Jennifer que López. Que la nueva que tengo la Jennifer necesita. Jennifer López tiene una cartelera fuerte. De machos. Discúlpeme. No, 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 no la juzgo. A esa mujer empoderada. Yo no la porque, juzgo. Porque, yo también quisiera empoderarme así. Y oye, que, oye, ¿qué pasa con Santa Jennifer López? Dale. Que él, Emma, en el altar de mi santo va Jennifer López ahora. Okay, vamos a Santa Jennifer López lo que ha hecho es, ha sido una mujer consciente. Dice, yo soy una mujer divine, yo soy una mujer famosa, fabulosa, después de ese vestido de Versace y todo lo, y de Pau Daddy. Ay, sí, ya ella entendió cuál es el juego. Entonces ella dijo, pa' yo está de loquita vieja, brincando aquí, brincando allí, dándome sabadazo a los sabadazos. Entonces yo voy a agarrar. Este es el que me va a dar los sabadazos. Ok, ven, fijo. Está, un mangue fijo. Ah, me cansé. Fue fuerte. Aquel, fijo. Venga, fue. Ah, después lo suelto. Es mejor así a que nunca se ha dicho de Jennifer López. Y que no, que Jennifer López se acuesta con los bailarines, que esto, lo otro. No. Bueno, agarró con a Casper. Lo agarró y lo hizo su novio. Y lo mantuvo. Lo hizo su novio y lo mantuvo. Lo mantuvo. Y le hacía así por la nariz. Dicho, mai. Ay, niño. Vamos a terminar de criar al niño. Sí. Ay, niño. Y le echaba, sí. Y le echaba al piste. Exacto. Pero la Casper siempre me dio. Que le echaba al piste, no te estoy diciendo que le echaba al piste. Eso, pero mía, le echaba al piste. Y el día que, y entonces le dijo un día, lo que un día fue no será. Ah, ya. Es que ya se cansó de los hombres que la viven traicionando y decidió tener una amiga con quien hacerse trenzas. Puede pasar. En la noche se siente. Recuerda que se acuerdan de puede pasar, del cumpleaños que Casper le hizo a J-Lo y todo. Sí, yo me acuerdo. Yo me imagino con el dinerito de mamá.
Pero no importa, no importa, porque usted tiene más cuarto. Si usted tiene más cuarto que el novio, resuelva usted. Eso está bien. Eso es amor. Eso yo lo veo bien. Eso es amor. Ahora, yo no estoy en contra de lo que hizo Colate. Colate con la Pau. Sí, con la Pau. Ay, yo estoy en contra de los Colate. Que la Pau tuvo que, la Pau tenía que pagarle unas mensualidades a Colate fuerte. Fuerte. O sea, entonces, todavía tenía, no. Tiene todavía. Porque por el claro, el niño todavía es menor de edad. Yo imagino eso. Acuérdate que es lo mismo, que funciona al revés. Pues era la Pau. Claro. Ella no se ha recuperado de eso, la Pauli. No es que Paulina, la Paulina le ha ido mal, pero entonces con el Barraza, que eso participó en un La Voz, sí. México, ella le gustó el participante, los mangoles. ¿Tú te acuerdas del video que se hizo tendencia de ella? Cantando, de hecho, un concierto en vivo que tenía en Instagram. Que ella estaba como que... Ah, sí, estaba, tú sabes. Tan, tan. Estaba. Entonces es que ella está así. Sí, estaba. A todo, me va a estar mundo todo. La Pau, señora Pau, muy fuerte. Es que en pandemia, en pandemia no tenía para entretenerme. Bueno, pues entonces... ella aspiraba a que fuera otra cosa. Estaba aspirando, no sé, a cantarle a mi público. Entonces, eso fue lo que pasó. Se me fue la mano. Hay casos. Pero hay a cualquiera le pasa. Ven, Talía. Ven, Talía, Talía. A la perrita. A la perrita. No. Talía, vámonos. Vale. Pasamos información. Si Tom Cruise devuelve sus premios Golden Globe. ¿Qué? En protesta. ¿Cómo? Protestó el hombre. ¿Pero se parece a Marcel? Oh, no. Señores, yo... Eso no se rompe. Eso no se... Ah, no. Mira, Marcel va a decir que ya estaba aquí la otra semana, que yo, que Juan Esteban. Sí. Señores, de por Dios. Eso no se rompe. ¿Qué se parece a Marcel? Ahorita Marcel dice Tom Cruise y yo. Oye, ¿qué? ¿Viste? Tom Cruise me copió. Sí. Ah, va, sí. ¿Tú sabes? Es capaz. Ya veo esa nota de prensa llegando. Tom Cruise copia a Marcel. Tom Cruise le pide consejos a Marcel de cómo devolver un premio. Señores. Ya yo lo veo. No, mañana. Marcel subió la foto. Ay, te voy a explicar algo, tipo, que eso se generó aquí. Marcel subió sus fotos, su videíto con los Casandra Barata cuando ya vino para la ¿qué para te la entrevista? Dijo ella, yo lo dije, eso estuvo mal hecho por ti. Claro que sí. Eso estuvo mal hecho por ti. Me decía, no, porque mira cómo están. Y yo, sí, porque es un trofeo. No lo cuida. Es un trofeo. Quiere decir que tú no lo cuidaste, porque eso sale de mantenimiento. O sea, tú lo tienes en un lugar húmedo y ella dice, no, lo que pasa eso es habla que habla mal de ella. Claro, habla mal de ella, porque o sea, si usted se gana un trofeo, a todo el que tenga un Casandra y que con la estrella cayéndose, es que no lo ha cuidado, porque la oficina de Rafael Corporán de los Santos, que montaron en Imaginativa, tiene todos los Casandra bien puestos y todos brilladito y arregladito. Nuevecito de paquete. Que tienen más tiempo. Que tienen más tiempo. Gracias. Ay, ¿dónde está Migardo? Migardo, yo lo cuido. Ay, que ahora, sea... la única estatuilla que bajó la mano fue la del Pachá. Pero que se hartó. Era harta. Se hartó, mi amor, porque tú sabes que era un Casandra. Sí. Y la Casandra, que iba todos los sábados al programa y él andaba con ella para y arriba, dijo en una, espérate, ¿no? Sí, Casandra Damirón, que quería, que era formando una quinta que estaba. Por la estrella la lleva ahí. Era ya bajó la primera. La estrella la lleva ahí, que dije, Pachá, dame un chance. Dame un chance. Sí, nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, hablamos de doña Yagna Tavares, que expresa por su condición, padeció COVID y nos explica por qué razón lo superó tan rápido. Venimos en breve. Continuamos con más de SPK Espectáculo. Vamos a hablar de la cocha pechocha, nuestra querida Yagna Tavares, que lamentablemente entró en COVID-19 en su casa. En este caso, la comunicadora informó este lunes que lamentablemente entró el COVID a su casa. Tanto ella como su hija y la nana dieron positivo al virus. Tavares, quien es diabética, dijo estar un poco congestionada, como si fuese un proceso gripal, o sea que expresó que está estable dentro de su cuadro. Gracias. Escuchemos parte de lo que nos cuenta la cocha pechocha. Tanto mi niña María Manuela, como mi nana querida y preciosa, doña Carmen, como una servidora, las tres estamos positivas al COVID-19. Y impresionante, después de tanto uno cuidarse, o sea, casi año y medio, tomando todas las medidas de precaución, en verdad ahora mismo no sé cómo se pudo dar. Grande, gigante, y a seguirnos cuidando, por favor. Y vacúnense, o sea, vacúnense, porque yo estoy segura que si yo no hubiese estado vacunada, en este momento ni este mensaje se lo estaría grabando por mis condiciones físicas. Tanto mi niño bueno, María Manuela. Está, escuchamos a nuestra querida cocha pechocha que se escucha notablemente congestionada.
Qué bueno que no pasó a mayores, que está todo controlado, tanto para ella como para su familia, y en especial ella por la condición que ella dice que ella padece. Ella es diabética y entonces ya de por sí se ha explicado que los pacientes con condiciones especiales tienden a agravarse con la enfermedad. Correcto. Ella ahí establece e incentiva a la población que gracias al hecho de tener la vacuna, qué atención para la desinformación que existe. La vacuna no inhibe el contagio del virus. La vacuna mitiga, o mejor dicho, baja el porcentaje de letalidad del virus. Sí. Entiéndase, señores, a todos nosotros nos pusieron la famosa pentavalente cuando éramos pequeños, que son 5 vacunas en una. Que te dejaba la marquita. Sí. Pero lo que esa vacuna hacía era evitarte enfermedades que te podían matar y otras que entraban a ti, pero te daban de forma leve. Por ejemplo, yo fui vacunado contra el sarampión y a mí me dio sarampión a los 8 años, pero me dio leve. No me mató, obviamente, estoy aquí. Entonces, el sarampión en ese momento, en los 90, los niños menores de 5 años, casi siempre el índice de mortalidad era altísimo. Sí, sí. O sea, sí, entonces, la vacuna lo que ayudó fue con eso. Las vacunas, las que surgen en el mundo a raíz de situaciones como esta, como la pandemia del COVID-19, lo que buscan es mitigar en una primera instancia, en un primer tiempo, mitigar el impacto o la mortalidad del virus. Porque tú sabes que es un virus desconocido que tuvo diversas cepas y demás. Pero hasta ahora, una de las vacunas que se está aplicando en República Dominicana es la vacuna que menos problema ha dado en el mundo actualmente, que es la vacuna creada por China, que es la Sinoval. Sinoval. O sea, así que ya el proceso de vacunación está abierto para todo el mundo. Vimos como ustedes en el Mañanero estaban en un... Sí, estuvimos esta mañana cubriendo justamente desde la UNFU, que es uno de los puntos también de vacunación. Exacto. La gente puede ir ahí y hay muchísimos puntos que incluso cierran de noche. Sí, incluso el más tarde que cierra es a las 9 de la noche, si no mal recuerdo, ¿verdad? El de la... Sirena. El de la Sirena. El de la Sirena, hasta las 9 de la noche. Así que todo aquel que sea mayor de 18 años se le está poniendo la vacuna. Mayores de 18 años, porque a los niños no se le está poniendo la vacuna. No, exacto. Mayores de 18 años. Exactamente. Pero pasamos de información, señores, y es que ya The Voice Dominicana tiene canal. Sí. Y es nada más y nada menos que Telesistema. Un canal para ti. Eso es viejísimo. Un canal de emociones. Es un canal de emociones, pero yo dije el jingle del 1992. Del 40 para allá atrás. Sí. En este caso será transmitido de 8 a 10 de la noche. Los domingos. Los domingos. Se concretó la alianza con The Voice Dominicana por Telesistema Canal 11. Cada domingo de 8 a 10 PM. Este no será el próximo 4 de julio. Correcto, el día de la independencia de los United States. Es por casualidad, claro está. Pero qué chulo, vamos a disfrutar de esto. Me imagino que obviamente en ese momento ya MasterChef no estará al aire porque tú sabes que tienen que alternar. Así que MasterChef toma un descansito y recibimos a The Voice Dominicana, que ya los castings están realizándose. Yo sé que eso va a estar súper, súper buenísimo. Sí, ya esos castings se han hecho. No vas para allá a participar. Que me llamen como jurado. Ah. A ver, Pati, no, mi amor, ya los jurados están. Que me llamen como jurado. Te quedaste. Yo nada más puedo participar como jurado. Y se salió Gillo Sarante, ahora como quiera que sea, está Juan Magán, está Chino, de Chino y Nacho. Y está Mili musicólogo. Y musicólogo. Esos son los cuatro. O sea, si renuncio uno de ellos, me pueden llamar a mí. Ya lo sabes. Hacia atención, Hugo de Bana. Que me siguen. Señores, nos vemos. Será hasta la próxima.